En Taiwán como misioneiro jesuita y a palabra retiro ainda no se lle pasa pola cabeza. O galego Andrés Díaz de Rábago volve todos os anos a Compostela para recuperar forzas. Nesta ocasión aproveita a visita para celebrar un aniversario moi especial. Hoxe, 3 de outubro, fai 100 anos. Naceu na Pobra do Caramiñal, pero foi en Compostela onde pasou boa parte da súa infancia e onde se converteu en médico. A primeira vez que escoitou falar da misión en China era tan só un neno. A idea de ser misioneiro iría afianzándose co tempo ata que unha vez rematada a carreira tivo que tomar unha decisión. Yo tenía que decir adiós a ese amor que tenía y para un amor más grande al oriente, a China, y es como me decidí en la suicida y ir después al oriente. A elección de marchar foi asumida por os seus pais, como dio padre Andrés, con satisfacción pero sen alegría. Una satisfacción de que sus hijos se fuesen de misioneros, pero no había alegría, porque nosotros no volvíamos. En aquel momento, cuando salimos, y eso los padres sabían, la familia lo sabía, que no volvíamos. Chegou a China no ano 47. Pouco despois, Mao facíase co poder e os misioneiros eran expulsados. Comezaba así o seu traballo en Taiwán, un traballo o que continúa entregado. Si un día me retiran es otra cosa, pero mientras yo pueda andar por con mi cuenta, a conversar, llevando esto, no llevando esto, yo estaré allí mientras pueda ayudar. Hoxe o padre Andrés está de aniversario, cumple 100 años, por lo menos aquí en Galicia. Nosotros somos los chinos, somos más conscientes que la vida no empieza fuera de la madre, sino la vida empieza en la madre, y por tanto contamos el año de la madre. Posuidor dunha envexable vitalidade e optimismo, Andrés Díaz de Rábago consume os últimos días de vacacións antes de regresar a Taiwán, a súa outra casa.